Primer indicio de que si queremos incluir fenómenos de altas velocidades, tenemos que mezclar tiempo y espacio, y no nada más espacio y tiempo de manera independiente, ¿no? Eso va a ser crucial después cuando pasamos a la relatividad general. Consecuencias dinámicas, que, de la relatividad especial, que son la base de su descripción, es que la velocidad de la luz es la misma en todos los marcos de referencia inerciales. De ahí es una manera de derivar, de hecho, las transformaciones de Lorentz. Y la naturaleza, o sea, los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, deben de tener ecuaciones que tienen la misma forma desde el punto de vista matemático en cualquier marco de referencia inercial. Eso trae como consecuencia dos resultados completamente, bueno, al menos en mi opinión, completamente inesperados, como el así llamado fenómeno de dilatación en el tiempo, la contracción de la longitud, es decir, el tiempo transcurre de manera distinta en marcos en movimiento relativo. Las longitudes, el proceso de medición de longitudes en dos marcos en movimiento relativo también nos da longitudes distintas. Y esto es a lo que me refería con una dinámica distinta. Por ejemplo, la energía de la partícula, de una partícula en este caso, tiene un factor gamma, recuerden que el factor gamma no es otra cosa que esto, la masa de la partícula y la velocidad de la luz. Eso es la energía dividida por la velocidad de la luz en el vacío. Y el momento, por ejemplo, no es nada más la masa por la velocidad de la partícula, sino también incluye este factor gamma. Esta forma de describir la dinámica de las partículas, la energía y su momento espacial, ya es compatible con las transformaciones del orden. Y en particular, la venerada conservación de energía y momento a nivel relativista es justo consistente con esta forma de la energía y el momento en la partícula relativistas, y no el caso de la forma newtoniana. Sin embargo, sabemos que en nuestro alrededor, ¿verdad?, el movimiento del vehículo en el que nos transportamos, por ejemplo, para venir aquí, que se mueve a muy bajas velocidades comparadas con la velocidad de luz, la física newtoniana es adecuada. Entonces, ¿dónde está escondida aquí? Deberíamos de ser, cada vez que proponemos algo nuevo, debemos de ver dónde está la descripción adecuada anterior, que era adecuada en el régimen de bajas velocidades. Bueno, si desarrollamos esto para bajas velocidades, pues lo obtenemos para la forma de la energía, un nuevo término que es la energía de reposo de las partículas y la energía cinética no relativista, un medio de nueve cuadrada, saldría de aquí, más correcciones de orden superior en la velocidad. Y para el momento, ese se puede ver más fácil de aquí, ¿verdad? Para, si este factor es muy pequeñito, por ejemplo, entonces el orden dominante, gamma, es del orden de 1, y esto es el momento newtoniano, masa por velocidad, ¿no? Entonces, para bajas velocidades, las nuevas cantidades relativistas se reducen a las viejas cantidades newtonianas. Bueno, y entonces, esto lo vamos a hacer en un momento. Bien, entonces, aprendemos de la relatividad especial que el tiempo y el espacio, ¿verdad?, son como un ente del cual el tiempo es un aspecto que nos conviene considerar al mismo nivel que la parte espacial, y por razones que vamos a ver un poquito más adelante, voy a permitirme describir rápidamente las ideas básicas sobre diagramas de espacio-tiempo. Aquí estoy representando en el eje vertical el eje del tiempo, ¿verdad?, aquí el eje espacial, y vamos a pensar en movimientos en una dimensión. O sea, tengo una partícula, un carrito que hace esto, ¿verdad?, o que se regresa, ¿verdad? Eso es el movimiento real en el que debo tener en mente, un movimiento en una dimensión, ¿okay? Van a ser movimientos a velocidad constante. Entonces, ¿cómo describo este caso de movimiento? Este es el caso más simple de movimiento. Con respecto a este marco de referencia, es que yo soy el observador en este marco de referencia, ¿verdad? Y es el movimiento más simple, la partícula en reposo. Entonces, la posición, vamos a suponer que aquí está mi origen, ¿verdad?, es mi origen de coordenadas, la posición de esta partícula, ¿verdad?, para todo tiempo, pues es la misma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo describo su trayectoria en este diagrama de espacio-tiempo? Ah, pues, ahorita a las 11 en punto, está a 20 centímetros del origen, a las 11 y media, pues va a estar igual a 20 centímetros del origen, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es su trayectoria descrita en este diagrama? Pues es una trayectoria como esta, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Esa es la trayectoria de una partícula en reposo, que es el movimiento más simple, el no movimiento, ¿no? ¿Me siguen hasta aquí? ¿O voy muy rápido? ¿No? Bien. Bueno, el siguiente movimiento, como decía,
tengo una partícula que se mueve con velocidad constante, ¿verdad? Una partícula que se mueve con velocidad constante. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Para cada segmento espacial recorrido, pues hay un tiempo transcurrido. Entonces, ¿verdad? Aprendemos que de hecho, pues eso va a corresponder a una recta como esta o como esta. ¿De qué va a depender que sea una de estas tres? Vamos a ver rápidamente. Entonces dijimos que en el eje vertical voy a poner el tiempo y lo pongo en las mismas unidades que el espacio, y por eso tengo que multiplicar por la velocidad de luz esta cantidad que dibujo, que esta coordenada, ¿verdad? Que dibujo en el eje vertical, que es la coordenada temporal, pero en unidades de longitud. Bueno, una trayectoria de una partícula en movimiento uniforme como esta, corresponde a una ecuación del tipo, basta ver qué pendiente tiene, ¿verdad? Cualquiera de estas tres rectas. Entonces, para eso, si la recta pasa por el origen, lo único que hago es dividir para cada punto cuál es la ordenada correspondiente. Eso sería CT, un punto como este, por ejemplo, tendría ordenada CT, y eso le correspondería a una distancia recorrida X, ¿no? El cociente de estas dos cosas, pues, es el álgebra directamente, ¿verdad? Esto podemos ver que X sobre T, como es velocidad uniforme, es movimiento uniforme, X sobre T, pues, es la velocidad, ¿verdad? Y C, pues, queda tal como estaba. Pero lo que aprendo, ¿verdad? Que y esto es la pendiente de la recta correspondiente. Entonces, si la velocidad de mi partícula es igual que la velocidad de la luz, entonces esta recta que tiene esta pendiente corresponde justamente a pendiente 1, ¿verdad? Si la velocidad de la partícula es la velocidad de la luz. Entonces, en este diagrama, ¿verdad? Es la roja. Es una recta de pendiente 1, por lo tanto 45 grados, ¿no? Entonces, esa sería esta recta. Entonces, una partícula que se mueva con la velocidad de la luz tiene pendiente a 45 grados, ¿verdad? Y entonces, pues, los fotones, ¿verdad?, que forman la luz, justamente se moverían, si se mueven a la derecha, si ven, si un fotón va por acá, así como este, ¿verdad?, este sería su trayectoria. Si un fotón va para allá, ¿verdad?, su trayectoria sería esta. Y por eso hablamos del cono de luz. Ahora, vamos a suponer que esta velocidad, como en el caso, pues, conocido físicamente, ¿verdad?, que esta velocidad es menor que la velocidad de la luz. Entonces, C sobre B, si B es menor que la velocidad de la luz, este cociente es mayor que 1. Entonces, la recta va a un ángulo mayor de 45 grados, entonces correspondería a la línea verde clara. Y finalmente, si hubiera partículas que superaran la velocidad de la luz, partículas superluminales, de lo cual no hay evidencia hasta ahora, esta vez sería mayor que la velocidad de la luz, entonces esta pendiente sería menor que 1. Entonces sería una recta justamente, ¿verdad?, por debajo de la línea de 45 grados. Bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido? Sobre el cono de luz a 45 grados están las trayectorias de los haces luminosos, de los fotones. Dentro del cono de luz están las partículas, las trayectorias de las partículas que se mueven a velocidades inferiores a la velocidad de la luz, que son las partículas físicas, ¿verdad? Y fuera del cono de luz estarían representadas las partículas superluminales, que son no físicas, ¿no? Entonces, es un primer criterio que viene en la partida especial de Mickey, en el que podemos explotar la geometría del espacio-tiempo para identificar señales físicas, luminosas y no físicas, ¿no? Es el criterio de los diagramas de espacio-tiempo. En el caso de agujeros negros, esto se explota claramente. Hoy no vamos a hablar de agujeros negros, pero los vamos a usar para otra. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Son bonitos, ¿no? Bien. Ahora quiero pasar al caso, quiero ir hacia la relatividad general, que es la base de todo lo que vamos a decir más adelante. Entonces, esta siguiente parte yo le llamo la relatividad general sin lágrimas, ¿no? O sea, bonita y amable, ¿no? Entonces, van a haber pocas ecuaciones. De hecho, aquí se me olvidó borrar estas, no las vean, ¿no? No las vean, es más fácil ver, el argumento es muy sencillo. Esto lo puse para otra práctica, uno quería seguir los detalles, pero realmente lo único que tiene uno que ver es el resultado. Este argumento es un argumento de Albert Einstein, está aquí en uno de los libros, de compendios de sus trabajos. Es uno de los famosos experimentos mentales. Bueno, y se trata de argumentar en relación con el corrimiento en rojo y el principio de equivalencia, que es la base, una de las bases teóricas de la relatividad general.
Entonces imagínense lo siguiente, no practiquen este experimento, es solo mental. Fíjense, ahora van a entender por qué. Suponga que tenemos una partícula a una altura h en una torre y esta partícula la dejamos caer. Llegando al fondo, convertimos íntegramente la energía de la partícula en un fotón. Obviamente es un proceso idealizado, pero vamos a suponer que lo podemos hacer. Convertimos íntegramente la energía en un fotón y este fotón lo disparamos, lo proyectamos hacia el punto de donde vino la partícula. ¿Okay? Ese es el experimento. Suelto la partícula y llegando en un proceso idealizado convierto toda la energía que tenía la partícula en un fotón, el cual proyecto directamente hacia el punto de donde venía la parte alta de la torre. ¿Okay? ¿Puedo convertir la masa de la partícula en fotones? Bueno, ya vimos de la relatividad especial, acá justamente por eso mencionamos que la energía y la masa son dos aspectos de la misma cosa, ¿ya? O la masa, si quieren, es una forma de energía. Entonces, por eso me permití discutir primero la energía relativista. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, vamos a describir este proceso desde dos marcos de referencia, ahora sí, no inerciales. Uno sí y el otro no. O bueno, en realidad lo van a hacer, pero vamos a ver por qué. Entonces, fíjense, un marco tiene aquí un observador, que es el que está ahí detenido sobre la torre, ¿verdad?, que va a hacer sus experimentos. El otro marco es uno que se deja caer desde lo alto de la torre, y por eso es impráctico este experimento, ¿verdad? Se deja caer desde la torre y cae con aceleración k, en el campo gravitacional uniforme, ¿verdad?, en una región suficientemente pequeña, entonces cae con aceleración k. Y ahora, la pregunta que van a querer responder, que queremos que respondan estos observadores, es cómo se compara la energía del fotón al partir acá con la energía del fotón al llegar aquí, después de recorrer esta distancia h, ¿verdad?, que está a un nivel más alto en la superficie de la Tierra. Esa es la pregunta. Bueno, este es el análisis que no pretendo que sigan en este momento, se puede hacer, pero no lo voy a hacer. Y las conclusiones son las siguientes. Para el observador que está aquí en el piso, ¿ajá?, resulta que el fotón que llega aquí arriba, con respecto a la energía del que está aquí abajo, ¿verdad?, cumple esta relación. Es decir, esto es una cantidad que le quitamos al 1, entonces esto es menor que 1. Por lo tanto, la energía arriba es menor que la energía del fotón aquí abajo. Es decir, el fotón pierde energía. Hay varias maneras de argumentar esto, les doy una respuesta simple. Si no fuera este el caso, si el fotón no perdiera energía, aquí podríamos estar con este proceso teniendo un generador de energía, ¿verdad? Y entonces tendríamos una fuente inagotable de energía. Piensen un momento y sería una conclusión obviamente inadecuada. Bien. Pero ese es el resultado para este señor. Entonces, el fotón, así como nosotros, ¿verdad?, cuando subimos la torre, ¿verdad?, cuando subimos la montaña, pues nos cansamos, ¿verdad?, igual el fotón pierde energía. Como pierde energía, como ustedes saben, ¿verdad?, en términos del espectro electromagnético, entonces sufre un corrimiento rojo. ¿Verdad? Y ese es el primer punto, ¿no? La gravitación produce corrimientos a rojo. Sería esto, ¿no? ¿Pero qué pasa desde el punto de vista del observador en caída libre? Bueno, uno va a hacer con cuidadito las cuentas, y resulta que al orden dominante, de hecho, esas dos energías son iguales, ¿no? Para este señor en caída libre, para él, la energía del fotón al partir y la energía del fotón al llegar son exactamente las mismas. Entonces, esa observación fue crucial para el análisis de Albert Einstein, y básicamente lo que decía es que en marcos de referencia, en caída libre, en caída libre en campos gravitacionales uniformes, como es el caso aquí, pues es como si la gravedad no estuviera presente, ¿verdad? Y esa es, digamos, la parte sustancial del principio de equivalencia, que en campos gravitacionales uniformes, marcos en caída libre, ¿verdad?, ven como si no hubiera gravedad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Comparado, o sea, aquí no pasa nada para el marco en caída libre, mientras que el señor que no está sufriendo el efecto de la gravedad, sino que está paradito ahí, él sí ve que la energía del fotón decrece. Él sí ve el efecto gravitacional, ¿no? Bueno, entonces, esa es una de las claves para construir eventualmente las ecuaciones de Einstein. Entonces, si paso a marcos de referencia en caída libre, ¿verdad?, veo como si la gravedad estuviera ausente.
Bueno, esto era para recordarles nada más que el corrimiento a rojo es que la energía disminuye, ¿no? Y entonces, bueno, entonces se cuenta que Albert Einstein no era tan bueno con el lenguaje matemático, con el cálculo, los cálculos matemáticos. Yo no sé, he escuchado eso. Pero tenía excelentes amigos muy destacados como el matemático Marcel Grossman, quien sabía del trabajo en esa época, estamos hablando de principios del siglo XX.